Señores, buenas noches. Aquí estamos nosotros después de una jornada de un día completo de trabajo. Estamos aquí compartiendo con ustedes muchas informaciones de interés y cómo se va poniendo esto. Esto va, se va poniendo cada día más complejo en cuanto a la situación política en la República Dominicana y van saliendo los datos en todos los órdenes. Mientras más días pasan, se van caldeando los ánimos y hay que estar pendientes a todo. Principalmente, nosotros prácticamente como medio de comunicación hemos iniciado una campaña para que usted sepa que debe levantarse y debe ir a votar. Ahora para las municipales que van primero y después lo vamos a seguir incentivando para las presidenciales y las congresuales. Ustedes saben ya las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón, principalmente nuestra cuenta en YouTube Miosotis Grullón. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban a nuestro canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Miren, hay dos aspectos. Yo quiero iniciar este programa, primero puntualizando algo rápidamente, y es con relación al cuidado en todos los órdenes que debemos nosotros tener, porque hay una situación muy complicada en la República Dominicana. No le vamos a dejar todo a lo que tiene que ver con lo de la política. Nosotros tenemos dos aspectos fuertes en el país, que es la pelota y la política. ¿Cuál de los dos arrastran más personas? Entonces nosotros como ciudadanos dominicanos tenemos una cuota de responsabilidad con el apasionamiento de un lado, con el apasionamiento del otro lado, pero debe centrarse y saber que nosotros estamos en un momento, miren, primordial y que todos debemos poner un granito de arena para que las cosas, miren, de una vez y porrazo, comiencen a cambiar. Entonces, esta noche yo he querido hacer un alto en el camino, dejar a un lado esos aspectos que llenan de pasión al pueblo dominicano y centrarme en el núcleo. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? La familia, para que todo pueda irse desarrollando como manda la ley. Entonces le dije a mi querida Rosa Ariza, una mujer que tiene más de 50 años dedicada a la educación, que me acompañara en esta noche. Y yo quiero comenzar con una campaña, la campaña de prevención contra el abuso. Prevención de abuso. Esta campaña se iniciará de manera ya formal el próximo lunes. Y escuchen estos aspectos que son de vital importancia. Miren, un botón que yo voy a tener permanentemente puesto. Cuando ustedes me vean el botón, digan, dije, Miosotis. ¿Y de qué se trata? Para que ustedes sepan de antemano. Cuando alguien de verdad te ama, no te grita, no te presiona, no te humilla, no te maltrata, no te pega, no te dice cómo vestirte, no se burla de tus logros, no te controla, no te aísla, respeta a tus amigos, no te cela y no te minimiza. Por lo tanto, te respeta. Entonces, vamos a aprovechar el inicio de esta campaña que tiene siglo XXI, encabezado por nuestra querida Rosa Ariza, para hablar en torno a esto. Las buenas noches a Rosa. Buenas noches, Miosotis. Muchas gracias por tenerme, invitarme a tu bella tribuna. Me alegra mucho estar aquí. Buenas noches, país. Sí, efectivamente, Miosotis, el Colegio Siglo XXI trabaja para la formación de hombres y mujeres para la sociedad. En vista de que cerramos un 2019 ensangrentado por un alto índice de feminicidios, que según dijo Laje no son feminicidios, sino que son crímenes a mujeres o crímenes a hombres. Y el año pasado cerró bastante triste, con muchas muertes. Y veo en la calle a las parejas, yo me he dedicado a ver parejas en la calle. Yo veo cómo anda el hombre adelante y la mujer atrás, no importa la edad. En el supermercado, en la compra, aquel hombre ejerciendo poder sobre esa mujer. En todas partes yo lo veo. Entonces, como Siglo XXI trabaja para prevenir y formar gente que no sufra, gente que sea feliz,
El próximo lunes vamos a lanzar la campaña de prevención de abuso. En cada salón de clases está ese botón, pero en un mural, para que tanto los niños como las niñas sepan que a ellos los tienen que respetar. Primero, respetarse ellos, porque quien no se respeta a sí mismo no se da a respetar fácilmente. Y luego darse a respetar. Que cuando un amiguito está celando al otro, le dicen, me voy a juntar contigo, porque si tú te juntas con fulano, dígale, pues no te juntes conmigo y váyase por ahí. Si no me das de tu merienda, yo no voy a ser tu amigo. Pues no seas mi amigo, porque yo no te quiero dar de la merienda. Porque fíjate, mi Osotis, comenzó una corriente educativa del compartir obligado, y nada obligado es amoroso. Sí. Tiene que compartir y tiene que darle la mitad a tu compañero. No. Si el compañero se comió ya su lonchera y él no se llenó con eso, yo no estoy obligado a acabarlo de llenar con la mía. Si él no trajo lápiz, yo no estoy obligada a darle mi lápiz. O sea, que no se confunda la solidaridad con el avasallamiento. Que ahí fue donde mi Osotis, el abuso comenzó en la casa y en la escuela. Uh-huh. Avasallando, confundiendo la hospitalidad, la solidaridad, la generosidad, se confundió con el chantaje y con el avasallar. Entonces, en siglo XXI, eso se está dejando claro. Usted tiene que ser solidario de manera voluntaria. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, no es al dador obligado, ni al dador triste. País, oigan esto, la gente no está obligada a dar, la gente da de buena gana, sí. Da lo que quiere y cuando quiere. La solidaridad se enseña a temprana edad, pero mi hijo no puede estar sujeto a que Pedro es su amigo si él le da chocolate. Porque ahí mi hijo aprende. Si él me da, es mi amigo. Si no me da, no quiero saber de él. Ah, entonces ahí es que comienza el niño a aprender a ser abusado. No, ahí es que llega después a ser adulto y a coger la cédula en la mano para que vengan a comprársela. Ah, sí. Sí, porque no da nada si no es a cambio de la otra cosa. Si no es a cambio de algo. Entonces, ahí es que la niña aprende a ser abusada y en la vida adulta encuentra un hombre bien manipulador que aprendió a ser abusador temprano, que le dice, yo no te voy a querer si te cortas el pelo. Tú no me gustas con ese pantalón rojo. Yo no quiero que visites a tu mamá. Yo no quiero que te juntes con Rosita. Pero ¿cuándo lo aprendió la niña? Lo aprendió en la escuela. Lo aprendió en la casa con el hermanito, con la hermanita, que le decía, si no me friega los trastes esta tarde, no veo contigo la televisión. Papá, mamá, eso no es amor, eso no es solidaridad, eso no es generosidad, eso no es amistad. Entonces, mi Osotis, ya el colegio está preparado para el próximo lunes, junto con los padres, lanzar la campaña. Quien me ama, no me. Y está todo lo que dice ese botón. Se van a hacer sociodramas en lo que los niños van a participar de una y de otra manera. Obras de teatro que están a cargo de la profesora Aleja. Canciones, poesías. Todo un trabajo de compartir para nosotros hacer cada día hombres fuertes y amorosos, y mujeres fuertes y amorosas, que nadie las abuse, que no se dejen abusar, que sepan decir que no. Junto con eso, mi Osotis, está la prevención del embarazo en adolescente. Que la niña no se le entregue a un viejo porque el viejo da dinero. Y el viejo la embaraza y luego dicen que la niña salió embarazada. Uh-huh. Allá se tiene claro que ninguna mujer sale embarazada. Yo escuché a alguien decir, a un hombre decir, uno de esos abusadores, que se había llevado a una niña, entonces él dijo que ella fue la que me enamoró. Absolutamente abusador. Sí, ella fue la que me enamoró.
Sí, oye eso, y él no tuvo fuerza con la edad que tenía para decir, mi hija, vete a estudiar. Él sí. No tuvo la fuerza para hacerlo. Entonces, tenemos también desmontando el mito de que la mujer sale embarazada, como que es un árbol. No sale. Se embaraza con la intervención de un hombre. Nadie sale embarazada como me salió esta cana a mí. Sí, dije, por obra y gracia del Espíritu Santo. No. Hay un hombre que actúa y embaraza a esa mujer. ¿Por qué siempre la responsabilidad recae tanto sobre la mujer? Porque tenemos una educación, y eso es universal, dirigida a que la mujer está por debajo del hombre. Y ya a mí no me gusta mucho hablar de machismo, porque es que para mí como que no es machismo, es maleducación, una maleducación en relación a su compañera. Que esa fue la educación que ese muchacho recibió, no conoció otra. Exactamente. Entonces se le educa a la niña para que aguante, para que soporte, para que el matrimonio es la tabla de salvación. Entonces en ese caso... la mujer, y ahí sí yo digo, pobre mujer, carga con lo de ella y con lo del hombre. Como en el caso de esta niña abusada, que le cargaron todo el dado a la mamá. A la mamá. Y yo dije, no, pero es que al papá también tienen que buscarlo. Fíjense que metieron presa a la mamá y no al papá. Y no al papá. Sí. Qué cosa tan terrible. No, pero hasta en eso la llevamos perdiendo. Pero por eso... porque debieron haber metido preso al papá también, a los dos juntos. Exacto. Por eso, mi Osotti, es que en el Centro Educativo Siglo XXI tenemos desde las aulas de preescolar el trabajo para que la niña se sienta un ser humano valioso, capaz, responsable. Y que el niño se sienta un ser humano valioso, capaz, responsable. Que los dos... si en algún momento de la vida se juntan, cada uno tiene una cuota de responsabilidad. Ahí nadie está por encima del otro. Y eso, mi Osotti, esa campaña termina haciendo un presupuesto de matrimonio con los muchachos de la secundaria. ¿Qué es lo que cuesta realmente un matrimonio? ¿Qué cuesta un embarazo? ¿Y qué cuesta un parto normal y un parto complicado? Tú me lo vas a explicar eso después de la pausa comercial. Nos vamos a la pausa y regresamos con esa parte y eso que está sumamente interesante. Rosa me lo va a complementar. ¿Con qué es la forma más correcta de cuando tú tienes una hembra y un varón para los quehaceres de la casa? ¿Cómo distribuir eso después de la pausa comercial? Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda La Salama. Aprovecha los especiales en supermercado de Plaza Lama. Leche evaporada rica, 40 pesos. Sazón líquido ranchero, 45 pesos. Sazón ricompleto, 45 pesos. Aceite Crisol más canola, 154 pesos. Leche Cani, 70 pesos. Esto y mucho más en Plaza Lama, la supertienda. Señores, continuamos con este conversatorio. Miren, sin desperdicio. Ojalá que ustedes se estén dando en sus hogares a esta hora de la noche este banquete con Rosa Ariza. Dejamos dos preguntas sobre la mesa, Rosa. Sí. Nos vamos con esa parte que me ha llamado poderosamente la atención. ¿Cómo se le enseña entonces a los muchachos a que sepan el costo de cada cosa?
Mira, ya con los estudiantes de tercero y cuarto de bachillerato que se van de la escuela y que probablemente hagan familia, sí, se realizan unos talleres acompañados de abogados y médicos y economistas y contables, y se hace el presupuesto de un matrimonio, porque se supone que no se van a enlazar por ahí a lo loco. El presupuesto de un embarazo durante la prueba de embarazo hasta el momento del parto. El presupuesto de un parto normal, sin complicaciones. Y el presupuesto de un parto con complicaciones, con cesárea, con todo lo que se agrega. Y luego, un año de lactancia de un niño, ya sea materna o lactancia de fórmula. Porque se habla que la lactancia materna es más barata, no es verdad. Porque la madre lleva una nutrición diferente cuando está lactando. Entonces eso se presupuesta también. Con esta experiencia, mi Osotis, ya tenemos varios años. No, esa no, pero nueva. Eso es maravilloso. Yo no lo había escuchado en ningún otro lugar. No, porque eso tiene, eso es lo que son de las cosas que tienen que tener en el currículum, que no están, pero en el siglo XXI están. Y tenemos el caso de un jovencito que se llama Miguel Elías, que lo quiero muchísimo, que él recibió esa clase en octavo. ¿Y sabe lo que él me dijo? Pero si yo embarazo a una muchacha, tengo que vender hasta los pantaloncillos, porque yo no tengo de dónde sacar tanto dinero. Ay, yo he hablado mucho de eso. Entonces, el resultado ha sido, y ayer lo conversaba con una familia, que nuestros estudiantes se casan bajo presupuesto, tienen sus hijos organizados bajo presupuesto. No, y también, que ellos saben que no pueden meter la pata, antes que ellos saben lo que les espera. Antes de. Ajá. Entonces, esa es la formación que le damos a los, ya de, a los de bachillerato, para que se vayan a la vida con esa herramienta. Nosotros le decimos la mochila de valores. Wow, pero está excelente esta iniciativa. Y este programa tan completito, tenemos un par de años que no se da tan completo. Escuchó, Ministerio de Educación. Eso se llama educación, se llama eso. Y formación para la vida. Y formación para la vida. Porque yo no creo en la educación sexual del condón y del videito y de la cosa, no. Es educación en la responsabilidad. Porque la educación sexual se acompaña ahí con la cómo queda embarazada. Que usted sepa lo que le toca si usted llega ahí. Pero seguro, y cómo se llega ahí. Entonces, con esto termina el programa de Quien Me Ama. Y eso le decimos a las niñas: quien te ama no te lleva a una cabaña de bajo costo a tener sexo brutal contigo. Quien te ama te propone matrimonio y te lleva a un lecho conyugal limpio, como dice la Biblia. Quien te ama, sella su compromiso ante un juez. Quien te ama, sella su compromiso en una iglesia. Quien te ama, sella un compromiso en familia. Entonces, esa es la formación que comienza el lunes y concluye con una certificación muy especial, tanto para la familia como para el niño, en el mes de mayo. O sea que tenemos febrero, marzo, abril y terminando mayo. El regalo de madres que esos jóvenes le dan a su mamá es: mira, soy un joven moralmente preparado. Porque me gustó mucho, mi Osotis, una publicación que vi en estos días que dice: si tú tienes valores y principios, tienes un 10 como ser humano. Ahora, si vas a la escuela y te capacitas, se te agrega un 0 y tienes un 100. Ahora, si te haces experto en tu profesión y tienes una maestría y pones tu negocio, tienes otro 0 y tú eres una persona de un 1000. Pero si te quitas el 1, que son los valores y principios, tú eres una persona de 0, que te caes. Entonces intentamos en siglo XXI formar a ese joven para que sea un hombre y una mujer de 1000, que tenga los valores y principios al frente y detrás el resto de la capacitación y el dinero. La parte rosa de la distribución de los quehaceres en el hogar, porque he escuchado confusiones en ese sentido. Hay mamás que dicen: no, no hagas eso, que eso es oficios de las mujeres. Y uno, cuando tiene la oportunidad de viajar, ve que tanto el hombre como la mujer hacen lo mismo. El que llegue primero resuelve los quehaceres de la casa. Vamos a orientar a la gente en ese sentido. Mira, las madres que todavía están en eso de dividir oficios por sexo tuvieron esa formación, esa mala formación. Hoy día, y la vida misma nos dice,
que no, los quehaceres de la casa no tienen sexo. Al contrario, se dividen por capacidad de fuerza física. A un varón ha de tocarle lo que es más fuerte, como cargar el agua, limpiar la estufa, limpiar la nevera, limpiar el patio, limpiar el techo de la casa, limpiar la cloaca, limpiar toda esa parte fuerte. Podría hacerle el hombre porque físicamente lo puede hacer. Tiene una espalda más musculosa que la mujer. Entonces, como la mujer es un poco más débil en la musculatura, hace lo más suave, preparar el alimento, lavar los platos, hacer la cosa más suave. Esa debe ser la distribución objetiva y humana del quehacer de la casa. El hombre no es un ayudante. No, de que ayúdame a fregar. ¿Cómo que ayúdame? Le toca fregar porque él también ensució. Y yo en lo particular lo que enseño es que los hombres hagan las tareas más fuertes y las mujeres las tareas más suaves por la contextura física. Y ya en el matrimonio, esa responsabilidad que tiene la mujer, y se lo enseñamos a nuestras niñas, la responsabilidad de tener un niño durante nueve meses en la barriga y después el dolor de traerlo al mundo. Que ese es un dolor único en el mundo. Eso no tiene. Yo me contraigo de solamente decirlo. Sí, claro. Si el hombre supiera besar a donde pasa una mujer. Pero es que hay que enseñárselo, mi Osoti. Si nadie se lo enseña, ¿cómo lo saben? Después que se le enseña, ellos lo hacen. Yo te lo digo por mis egresados. Yo siempre he dicho que cuando veo a un hombre irrespetando a una dama, es una basura. Pero es que eso fue lo que aprendió mi Osoti. Óyeme. Antes de juzgarlo, vamos a enseñarlo. Cuando la mujer está en ese periodo de embarazo y parto y posparto, entonces le toca al hombre asumir la casa junto con algún ayudante porque él tiene que irse a trabajar a la casa, tiene que trabajar fuera de la casa. Yo he escuchado hombres decir, no, pero yo estoy cansado, yo trabajo. Uh-huh. Y entonces la mujer trabaja afuera y también trabaja las cosas de la casa. Y como si todo esto fuera poco, él levanta los pies porque hay que darle masajes. Sí, pero eso es la educación, mi Osotis. Y por eso nosotros... Pero ya usted llevó ese tajalán para la casa, ¿cómo usted le da una educación que su mamá de él no se la dio? Explíquele eso a las mujeres que la están mirando, maestra. ¡Atención! Porque ya usted se llevó ese tajalán para su casa. Atención, mujeres. La mejor manera es, la mejor manera es permitiéndole al hombre que haga. Cuando un hombre, dice una canción por ahí, que el hombre enamorado tiene un ángel en el cielo. Entonces, ese ángel que el hombre tiene en el cielo, no se lo mate. Ajá. Porque déjame decirte, mi Osoti, a la mujer se le dio una formación. No, reír, por favor. Sí, a la mujer se le dio una formación de servirle al hombre, de tenerle todo a punto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el que llegue primero, eso es un acuerdo que se debe hacer en el noviazgo, que ya no se usa. Ah, es un acuerdo que se debe hacer. Se puede retomar, que el que llegue primero a la casa comienza a preparar los alimentos. Pero yo he escuchado a muchos hombres decir que no me venga con ese cuento, que es que tú me quieres sacar los pies. Pero eso es lo que te digo, mi Osotis, con amor se consigue eso y más. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su hogar. Es más. Sí, Rosa, pero aclara que ese hombre recibió la formación de la madre. Pero está enamorado, mi Osotis. De ahí que te tiene que agarrar. Entonces él le dice a la mujer de que yo no sé, porque aquí nada más viven peleando, porque mi mamá nunca me pelea. Y te presionan y te dicen, me voy a tener que irme para donde mi mamá. Mi Osoti, óyeme una cosa. ¿Qué tú le dirías si el marido tuyo te dice, voy a tener que irme para que donde se vaya? No. Pero tú, ¿cómo le dices? Lárguese. No, mira. La educación que yo recibí. Se lo pone fino. No, mira, la educación que yo recibí de mi papá y de mi mamá fue que quien se quiere ir, se le ayuda a que se vaya. Se le prepara la maletica. Sí. Yo me voy para donde mi mamá. ¿A qué hora te vas, mi vida? Ya lo están escuchando. ¿A qué hora tú te vas? ¿A qué hora tú te vas? Porque para ayudar, yo ahora para ayudarte. Puedo... Sí, porque yo ahora tengo una cosa que hacer. Entonces. Ay, este programa ahí está bueno. Usted se pone y lo ayuda a que prepare la maleta y que se vaya. Ay, ahí está lo del chantaje, mi Osoti. Ay, lo cena.
Y la llama la señora. Mi Eusebio. Mire, lo que usted me mandó torcido, se lo mandé. No, que porque, lo enderece. No, mi Eusebio, porque no se llega hasta ahí. No. Vamos a mantener la paz. Que todo se haga. No, pero es amable, normal. No, pero ¿cómo se parta usted con el presidente? Ahí le mandé su paquete porque usted me lo dio torcido y no me avisó. Pero tú no se lo estás mandando, él fue que dijo que se va. Él es el que tiene que llamar. Bueno, claro, le digo. Él dijo que se iba y yo lo ayudé. Pero es que no hay que llamar a la doña, que la llame él. No se llama. No, porque eso es que las mujeres a veces asumimos muchas cosas que no nos tocan. Ah, entonces uno se queda tranquilito. Tú no te quedas tranquila porque te duele que se va tu amor de tu vida. Sí. Si tú quieres, tú te trancas, lloras en un cuarto en lo que él recoge y se va. Porque tú puedes ir a desahogarse a tu cuarto. Sí. Y tomarte quizá un té de tilo para aguantarte los nervios. O de manzanilla. O de manzanilla, exactamente. Pero si dijo que se va, que se vaya. Porque ya si se quiere ir, que se vaya, así estamos en paz todos. Pero la cosa está, mi Eusebio, y esto va para las mujeres, es no asumir por adelantado. Yo veo mujeres que clavan tabla en su casa, que son como plomeros, hacen de todo. Es interesante, dentro de ese amor, en ese primer año que se tiene, y eso es uno de los talleres que yo le doy a las niñas del colegio. Y para las mujeres que yo le he escuchado y conozco, que dicen, no hay manera, me fuño, si no lo hago yo, él no lo va a hacer. Que no se haga, mi Eusebio, mira. ¿Y quién vive con una gente así? Hay que sacarlo rápido porque te mata de un infarto. No, él lo hace, fue que no aprendió porque su mamá lo mantuvo toda la vida haciéndolo. Pero cuando él a esa mujer que él ama, porque eso hay que hacerlo, es desde la noche de bodas. Mi amor, hazme el favor, mira, yo el abajarme me molesta tanto, pásame esa chancleta. Y él se acostumbra a pasarte la chancleta a ti, no tú a él. Pero si la mujer llegan de la luna de miel y como una loca, arranca a lavar el baño y arranca a decir que esa casa tiene mucho polvo y le pone una pijama y lo acuesta, ven acá. Le duele la cabeza y lo está sobándole la cabeza y esto. Y después a ella le duele y él se pone a mirar el juego de pelota. ¿Tú sabes por qué? Porque a la mujer se le ha enseñado, y por eso que dice ahí que el que te ama, te respeta. Al hombre se le ha enseñado en la República Dominicana a que la mujer le sirve. Pero si la mujer entonces, dentro del momento del amor y del romance, enseña a que nos servimos, mi Eusebio, se consigue. Sí. Se consigue. Por eso le vamos a repetir a la gente para concluir el programa. Mire, este botón, recuerden que lo voy a tener permanentemente puesto en todos los programas. Y yo también voy a andar con el mío. Y Rosa también. Entonces. Y todas las niñas en el colegio, todos los niños lo van a tener. Lo van a tener permanentemente. Sí, cuando sí. Alguien de verdad te ama, no te grita, no te presiona, no te humilla, no te maltrata, no te pega, no te dice cómo vestirte, no se burla de tus logros, no te controla, no te aísla, respeta a tus amigos, no te cela, no te minimiza, por lo tanto, te respeta. Esa es la campaña que vamos a tener, no solamente el siglo XXI, que la va a iniciar el lunes, en los medios donde está ahí uno a mi Eusebio Grullón, lo voy a tener de manera permanente y lo voy a estar comentando para que ustedes lo sepan. Y nosotros vamos a mandar a todos los medios de comunicación el próximo lunes ese lanzamiento. Claro, y principalmente por estos espacios, profesora, que son los suyos. Seguro que sí. Señores, buenas noches. Ojalá que esta tertulia de Rosa Ariza y mi Eusebio Grullón póngala en práctica, que a nosotras nos ha dado un resultado 100%. Cada vez que yo le escucho, me emociono porque yo le he aplicado y me ha funcionado 100%. Yo tengo 43 años de casada y todavía yo recibo flores. Ay, papá, si mamá te ve. Ahí está, por eso anda por ahí Bolívar Valera, alias El Boli. Muchacho, como manda la ley. Señores, cuídense mucho.